Y la música de Brasil presente hoy en Taco Punta. Ya bailamos y disfrutamos al ritmo de Che Marotos y es un placer recibirla a ella ahora. Es oriunda de Brasil, nos va a contar ella mejor su historia. Bienvenida, Micol Hortas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Belu? Muy contenta de estar acá, muchas gracias por la invitación. Un placer. Feliz de estar trayendo un poco de este proyecto que me acompaña hace muchos años. Uh-huh. Y que hace un tiempito vengo dejando de hacer esta música y digo, wow, me encuentro con la oportunidad de volver a la raíz. Qué bueno. La música brasileña es mi raíz, así que raíz feliz. Porque, como dije recién, sos oriunda de Brasil. ¿De qué parte? Mira, yo nací en la frontera entre Brasil y Uruguay, que es Ushuaí, Santa Victoria do Palmar. Mis padres son uruguayos. Por eso nací en la frontera. Crisol de razas. Exacto. Esta chica. Exactamente. Mis abuelos misioneros de parte de mi papá, por eso nos vinimos para Misiones. Pero estuvimos un tiempo viviendo en Brasil. Yo nací ahí en la frontera, mis padres fueron para el norte de Brasil, para Salvador, Bahía. Ah, mirá. Y ahí fue donde me crié hasta los 5 años y tengo mucha memoria. Mirá, qué bueno. De esa época, de hecho mi lengua materna fue el portugués. Claro, ya sí, con 5 años, claro. Con sí. 5 años, yo fui a la escuelita, Escolinha Patamari, Sementinha también. Ay, qué lindo. Hermosas que es escuelas el que estaban en un mohu. Nosotros vivíamos alejado de la ciudad, vivíamos en el morro. Entonces teníamos que caminar mucho para ir a la escuela. Y bueno, tengo recuerdos hermosos del puente de Itapuá. O sea que cuando cantás, en un ratito te vamos a ver, te vamos a escuchar obviamente, pero te he visto en otras oportunidades, te has disfrutado. Y digo, cuando cantás te lleva un poco a ese morro, a esas escueliñas, como decís. Sí, totalmente. Y me lleva mucho a canciones de cuna también que me cantaban mis niñeras cuando era pequeñita. Me lleva mucho a lo que fue vivir la música desde adentro, claro, con esos sonidos que son muy particulares. Uh-huh. Justamente eso, por ahí charlaba también con mis compañeros músicos. El haber sonado primero en mi mente de música brasilera hizo que mi mente de música, o de cantante en este caso, ¿sí?, tenga esos sonidos muy particulares que son influencias de jazz, con samba, esa cosa afro. Yo, todo lo que es tambores. Y que lo llevas de manera orgánica, digamos, sí. es parte de tu ADN, sí, sin duda totalmente. Que es parte de tu ADN. Hablabas también recién de los tambores, imagino que también con tus papás uruguayos y demás, también hay mucho de... Está el candombe. El candombe y ese... Viste que la música es un poco toda prima hermana de alguna forma. Sí, toda la influencia afro fue una influencia todos que... Todos los esclavos que fueron llegando. Impresionante, desde el norte hasta el sur, sí, la influencia afro lindo. Y todos sus colores. Ahora justamente también estoy actualmente con un proyecto que se llama Wonder Funk, que es una banda de funk maravillosa. ¡Qué lindo eso! Y hacemos disco funk soul, música afro pero americana. ¡Qué bueno! Así que estoy ahora rondando con esos estilos. ¿Y te gusta? Me apasiona. Sí, qué lindo, es muy lindo. Me apasiona la música. Toda. Y todo lo que es afro, aún más. Entonces viajé un poco por lo que primero fue la música brasilera, luego fue un poco de música latina. Estuvimos hace un tiempo con un proyecto de boleros, cha-cha-cha. Ay, qué lindo también. Y bueno, por último, lo que fue Wonder Funk. Y con todas esas mixturas de colores, ¿sí?, dije: quiero crear, quiero hacer lo mío. Porque hasta ahora venías eligiendo repertorios por ahí prestados. Sí, haciendo claro. Covers y demás. Y alimentando mis oídos. Bien. Mucho. Y bueno, yo empecé a escribir letras desde muy niña. De hecho, falta muy poquito para terminar la tecnicatura en comunicación social. Y siempre me gustaba escribir, me gustaba todo lo que tenga que ver con los textos. Leo mucho también. Entonces, ese juego de música y escritura, ¿no? Y dijiste, vamos a fusionarlo y te empezaste a escribir tus canciones. Empecé a escribir mis canciones, a contar historias que son verdaderas. Escribo mucho en portugués porque, bueno, claramente mi lengua materna es portugués. Hace un tiempito estuvimos en el Festival Nacional del Músico presentando Quero Viver, que es una canción que se la escribí a mi mamá. Ay, qué lindo. Es una historia muy dura. Ella sufrió violencia de género. Ay, mira. Y decir quiero vivir significa la canción. Pudimos canalizar eso. Ahí. Pudiste poner esa historia en una canción. En una canción y ha tenido buena repercusión. Muchas mujeres la han escuchado, por más que no entienden por ahí el portugués, entienden la intencionalidad de la canción de esa mujer pidiendo a gritos quiero vivir. En una parte dice na, 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 na.
y es como una nana, como un grito también de la mujer. Bueno, está en YouTube, así que están invitados a verla. Y bueno, y luego también ahí estrenamos el Blues Marciano. Blues Marciano, eso no es un nuevo género, ¿no? Musical, no. No. ¿Pero es un blues especial? Es un blues especial porque, bueno, narra una historia por ahí que nos pasa a muchos, sí, ¿no? Que después de muchos años de estar junto a alguien, de compartir la pareja con alguien en pareja, por supuesto, nos sentimos como que estamos conviviendo con alguien de otro planeta. ¡Apa! Hablamos en idioma. Se complicó, chicos, acá. Ok, bien. Y de ahí sale el blues marciano, que de alguna manera dice, me cansé de hablarte, que no me entiendas, así que hasta luego, sea muy feliz. ¿El marciano es autorreferencial también un poquito o no? Bueno, no voy a decir. Saludos para el marciano que está mirando en este momento. Y para todos los marcianos. Y para todos los marcianos. Y marcianas también, ¿por qué no? Las marcianas. ¿No es cierto? También. Es verdad. Me han escrito varones decir, ¿sí? ¿Y las marcianas qué? ¡Apa! Bueno, no, está muy bien. Está perfecto. Enseguida, obviamente, Nicole, vas a estar acompañada por tus músicos. ¿Cómo elegís a los músicos? ¿Qué tienen que tener? ¿Cómo va ese momento? Es una pregunta genial que me haces. Y dependiendo del estilo musical. Sí. Porque la banda Wonderfunk me han convocado como vocalista de la banda. Uh-huh. Y yo comparto con ellos. Pero el resto de mis bandas tienen que ver con, bueno, a ver, esta guitarra me suena muy bossa, me suena esto, venga para acá, como me has pasado ahora. Este bajo suena más funk, este suena más, y así, ¿viste? Qué lindo. Yo tengo un guitarrista conocido que suena muy bossa también. ¿Ah, sí? Y lo llamo, ¿sí? Me regalan un pedacito de bossa por acá. ¿Es bueno? Es muy bueno. Me dijeron, creo que lo conoces de algún lado, el señor Mauri Jiménez, ¿sí? Que un venga, genio total, por favor. Que venga, Mauri. ¿Dónde anda? Que venga Mauri, que te animás a cantar algo con él ahora. Obvio, ¿sí? Con Mauri un placer. Hace muy poquitito comenzamos a interactuar. Hola, Mauri, bienvenido. Músicos. Bienvenido, Mau, gracias por acompañar. Me contó un pajarito que la descose con la guitarra y con el bossa, ¿sí? Sí, es lo suyo. Yo cuando lo escuché dije, venga para acá. Venga, Mauri, para acá. te escuchamos adelanto de lo que va a ser después el despliegue total en escenario, ¿sí? Eso. Con la banda completa, Nicole Hortas en Taco Punta. ¿Qué puedes adelantarme un poquito? Así más íntimo, me encanta. Sí, me encanta cómo suena esa guitarra y voz. Esta canción, además, que es muy dulce, que se llama Flor de Lis. Cuando quieran. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Todo mudar te fez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração com toda a força para essa moça me fazer feliz. E o destino não quis, me derrubou raiz de uma flor de lis. Foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. O meu jardim da vida ressecou e morreu no pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. O meu jardim da vida ressecou e morreu no pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Gracias, Mauri. Quédese igual porque ahora lo veremos de vuelta en acción. Hermoso, qué lindo, qué dulce. La voz es dulce, ¿eh? Es muy dulce. Muy linda. Muy dulce y bueno, hasta el desamor lo cuenta con dulzura, imagínate. Sí. Cosas tan profundas y con esos sonidos tan particulares. Sí, qué hermoso. La verdad, estamos muy contentos de que estés, Nicole, con nosotros. Ahora, bueno, el placer es mío, Beli. Ahora en esta charla, así un poquito más entre nosotras, pero enseguida te veremos en acción. ¿Qué preparaste? ¿Repertorio?
¿Variadito? Variadito, un poco de música popular del Brasil, uh-huh. porque bueno, mezcla con un poco de un estilo un poco más funk do Brasil, ahí Rita Lee. Qué así lindo. Que, bueno. Anticipo entonces, esto fue así una partecita pequeñita de lo que vamos a disfrutar ahora a lo largo del programa, lo que queda del programa con Nicole. Bueno, nos preparamos entonces para escucharte. Primera canción, contanos. Bueno, la primera canción. La primera canción con la banda, ¿no? Porque con esta la fue banda. Ya la primera. Sí, pero sí, la primera canción se llama Eu Te Devoro. Qué lindo. Vamos a escucharla a ella entonces en Taco Punta, Nicole Hortas. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mesmo assim eu te devoro. Teu olhar não me diz certo quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove, quando faz frio. Outro plano, te devoraria, tá coitando. A Leonardo DiCaprio. É um milagre, tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida. E te sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti jogando a solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, te devoro. Teu olhar não me diz certo quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria qualquer vez, porque te ignoro, te conheço. Quando chove, quando faz frio. Outro plano, eu te devoro. A Leonardo DiCaprio. É um milagre, tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida. E te contar os dias que me faz morrer, sem saber de te jogando a solidão. Santa que saber se eu quero outra vida. Não, não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar, pra esperar, devorar. Eu quero mesmo é viver pra esperar, pra esperar.
Nicole Hortas en Taco Punta. Y qué lujazo que nos estamos dando. Qué lindo, Nicole, gracias. Muchas gracias a vos, muy contenta de estar acá. Estás disfrutando escenario. Súper. Se te nota, tenés mucha presencia escénica. Ay, parezco el maestro Marinoni. No, bueno, pero no te comés. Del 1 al 10, ¿cuánto? No, 10.000 felicitados, señora. Ah, muchas gracias. No, lo haces parecer tan fácil además. Bueno, igualmente, esto me lo van a decir muchos artistas, se pasa nervio. Ah, sí, hay un poquito de... Luego, después... Va aflojando. Te vas aflojando a medida que vas cantando, que te vas moviendo, que vas bailando. Pero hoy lo charlamos con Sergio, el cantante de Che Marotos, que estuvo hace un ratito aquí en el programa. También hablamos de que los nervios a veces son necesarios, ¿no? También para poder... Y si no, no tendría chiste hacer esto. Sí, tiene que estar. Tiene que estar esa cosita en la panza. Bueno, la vamos a seguir escuchando. Es la primera canción de muchas que nos trajo Nicole aquí a nuestro programa. Así que cuando quieras, vamos con la segunda canción, ¿sí? Bueno, ahora vamos con una hermosa canción, Samba Raíz, que se llama No Deixo Samba Morrer. Qué lindo. Cuando quieras, Nicole. Deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, que o morro foi feito de samba pra gente samba. Levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo e ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, eu peço o sambista mais novo. Eu peço o sambista mais novo, o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, que o morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, que o morro foi feito de samba pra gente. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem merece usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, escola perdendo e ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, eu peço o sambista mais novo, o meu pedido final. Antes de me despedir, eu peço o sambista mais novo, o meu pedido final. Não deixe o samba. Deixa o samba acabar, que o morro foi feito de samba.
Gracias. Qué lindo, me falta la arena, ¿no? La caipirinha. Agua caipirinha, producción. No, es como, no, está bien. Aguantamos un ratito. Micol Hortas, aquí en Taco Punta, en un ratito te seguimos escuchando. Nos vamos a ir una pausa, pero nada, ya me diste ganas. Vamos con un poquito más. Zambar. Me diste ganas de zambar, ¿sí? Bien. Vamos, entonces pausa con un poquito más, sí, desde el estribillo. Después los conocemos y los saludamos también a los chicos. Micol Hortas en Taco Punta sigue después de la pausa. Ahora nos vamos así. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, que o morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba Nada mejor que no fazer nada, só pra deitar e
você. Rolar, 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 rolar com você. Com você, eu, você, você e eu. Hortas en Taco Punta, mamita querida, muchas te comes la cámara, che. Muchas gracias. Eso es cuando ya estoy ahora ahí. Sí, ya ahora ya me tienen los nervios acá. Quedaron hace como allá. No sé cuántos bloques. Qué tremendo, muchas qué gracias. Lindo. Bueno, gracias. Muy feliz vos, porque gracias. Además hoy me acompañan tremendos genios. Bueno, obviamente, yo que digo, quiero conocerlos. Ya los conocemos porque son musicazos. Han tenido su paso también por Taco Punta acompañando a otros artistas. Pero por favor, ¿me presenta a quienes la acompañan, señora? Por supuesto, Marcelo Pérez, mi pianista de cabecera, genio total. El programa pasado fue mi maestruli, le dije. Así ¡ay, maestruli! Lo tomé prestado un ratito. Bueno, pero ahora me lo devuelven. Sí, obvio. Nos ponemos celosas. No. Es un ratito. Fue el programa pasado nomás. Y bueno, y en la batería, Marcelo Mottola, otro genio. Genio total. Bueno, con ellos venimos trabajando en lo que es samba, bossa nova y música popular del Brasil hace un tiempo. Que es un poco lo que estás lo que trajiste acá, ¿no es cierto? Exacto, lo que vengo a traer hoy acá, hace mucho tiempo que no hacía esta música, que es mi música. Bien. Así que contenta de volver a esto, un poco a la raíz. Qué bueno. Y de traer, por supuesto, acá en la guitarra, Mauri Pérez, que nos acompaña. Perdón, Jiménez. Tantos Pérez sí, Jiménez. Sí, hay muchos. Sí, parecía como Hernández. Mauri Jiménez, genio total que se sumó a este proyecto a traer ese sonido do Brasil, sí, bien raíz. Y bueno, gracias, Carlitos Balbuena en el bajo, que nos acompaña, genio total. Bienvenido también, la verdad, sí, gran banda, la tuya, Micole, así que un lujo. Feliz, me siento de verdad muy afortunada de los musicazos que me acompañan, de la química que se generó acá entre compañeros, la buena onda y la buena energía. Qué por bueno. supuesto. Y se ve, yo que estoy acá hoy así un poquito más cerca de ustedes, se ven las miraditas y demás, así que esa complicidad que me encanta también descubrirla. La verdad que con esta participación tuya en nuestro programa, Micole, después de la charla que tuvimos hace algún ratito que contabas tus nuevas canciones, con ese blues y demás. Esperamos que en algún momento vengas a visitarnos ya también trayendo eso tuyo, ¿sí? Por supuesto, encantada. ¿Queda el compromiso asumido? Obvio. Muy bien. Entonces, habrá más Micole Hortas aquí en Taco Punta, pero ahora te tenemos que despedir. Última canción, así que tenemos que aprovecharla mucho a Micole. ¿Qué nos vas a regalar para despedirnos? Bueno, nos vamos con esta canción hermosa de Rita Lee, que pasa por un montón de sentimientos y de emociones que vienen desde que era niña. Siempre fui fan de Rita Lee y además también cuando vivía en Brasil fue una de los grandes íconos que... Tipo referente. Referentes. Bien. Así que bueno, feliz de estar hoy interpretando una canción más de Rita Lee. ¿Cómo se llama la canción? Lanza Perfume. Lanza Perfume. Y así despedimos a Micole a disfrutarlo. Nosotros obviamente lo vamos a hacer. Lança menina, lança todo seu perfume. Desbaratiana, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Meus escola, o carinho. E eu sou neném, sou sossego com beijinhos. Vê se me dá um prazer de ter prazer comigo. Minha guisa, me vira de ponta cabeça. Me faz de gato, sapato. Me deixa de quatro no ato. Me enche de amor, de amor.
maluca. Vem cá, meu bem, me descola um carinho. Eu sou ninguém, sou sossego com beijinhos. Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Minha queza, me vira de ponta cabeça. Me faz de gato, sapato. Lança, menina, lança todo esse perfume. Desbaratina, pronta pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, sou sossego com beijinhos. Vê se me dá um prazer de ter prazer. Minha querida, gracias, Micol Hortas, por esta presentación, por este paso por Taco Punta. Ha sido un verdadero lujo. Estamos muy contentos. Y bueno, insisto, espero que sea la primera de muchas otras veces de, bueno, tu hermosa voz y todo tu talento aquí en el escenario. Muchísimas sí, en nuestro programa. Gracias, Melu. Será hasta la próxima, señora. Un placer a todos ustedes. Nos vemos pronto también.